Moi boas, aquí estamos de novo en Adega das Caldas en Ourense, un local que hai que descubrir, se non o coñeces xa, por favor. Agardamos vos, son Gerson Iglesias, o xefe de cociña. Bueno, seguimos, outono, esta maravillosa estación que nos traen os produtos tremendos. En este caso, imos preparar con boletus tamén unha receita orixinal, imos facer un carpacho, vale? Onde imos probar un boletus crudo, e imolo aliñar un poquinho con unha vinagreta, que imos de botar un poquinho de tomate seco, que son os tomates secos que facemos nós, que agora vos conto, granada, mango, un toque ácido de lima e un poquinho de eneldo. E despois imos deixar dar os toques finais con un aceite virxen extra de abril, un aceite galego, un poquinho de queixo afumado e unhas escamiñas de sal. E nada, este pois é un prato frío en principio. Non quita que podamos dar un toqueciño de prancha, un volta de volta, pero, bueno, en principio, eso, me lo presentar como un plato frío. Entón, simplemente, tratas un carpacho, sabemos que son láminas finas de, en principio, pues, normalmente de carne, pero, bueno, a partir de ahí, pues, podemos ir adaptando un poquinho, ¿no? Entón, simplemente, eso, trátase de cortar láminas o máis finas posibles, tengo que ver un poquinho no seu gusto, ¿vale? Se nos gusta atoparnos máis potencia de sabor do produto principal, pois un poquinho máis gruesas. Entón nada, isto podemos facer cunha mandolina, se queremos, podemos facer a man, podemos facer unha corta fiambres. Bueno, boletus agora que está aí a tope, con estes días que viñeron de chuvia, pois seguro que hai boletus en moitísimas casas. Entón, pois aquí temos esa outra forma original e diferente para probalos. Están guisados riquísimos a plancha en arroz, tremendos, correcto. Pois aquí temos outra opción. Neste caso, des que ten o ton escuriño na pel, que é bastante escuro, xa dicir que está por zonas de carballeiras. Para min, isto xa a miña opinión personal, os de carballo ten un poquinho máis de potencia de sabor. E xa que vimos comer cru, pois eso, optei por esta opción. Más que os dos piñeiros, que igual teñen un sabor máis delicado, máis sutil. Bueno, creo que con isto temos de abondo. Isto así como un entrante está... Increíble. Então, vou ir despoñendo aquí neste prato, entre comillas, que imita un azulexo. Nada, simplemente imos despoñendo as láminas por aquí. Mentre tanto, imos ir preparando o aliño que vos comentei, vale? É un aliño que nos imos topar doces, ácidos... Bueno, para dares un contraste, vale? Já sabemos que o carpacho tradicional aliñase con limón, un poquinho de queixo, aceite... Pois neste caso, pois eso, imos dar o toque. Entón, nada, o que vos dicía antes que vos iba a contar dos tomates, estos son tomates que, bueno, nos temos unha horta en Grow, entón, pois, os tomates cando veñen, pois, veñen todos xuntos, é o que ten. Entón, temos que buscar unha forma de conservalos para que nos duraran, bueno, pois eso, uns mesiños máis, non? Porque senón non dábamos feito, non dábamos abasto con tanto tomate, non? Entón, pois, decidimos semi-deshidratalos, os metemos no forno, a 60, 70 grados, calor seco, 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 entón, sacamos, pois, un 70, 80% da auga, e pois conservámoslos en aceite. Entón, pois así, tes tomate, pois, durante uns mesiños máis, un tomate rico, con sabor, da casa, con confianza, e, pois, moi rico.
Que vos vou dicir eu, non? Vale, picamos un poquinho só, vale? Pa esta ración chega así un poquichinho. Sacamos os grans de granada. Isto vai dar un frescorciño, un toque un poquinho ácido, un crunchy. Así, pouquinha cousa. Seguimos co mango, por exemplo. Neste caso, é un mango que está ten un punto así de verde, vale? Creo que me parece máis interesante así, que teña algo máis de mordida, que lle aporte un toquecinho ácido. Bueno, sacamos tamén os dadiños de aquí. Así. E pa dentro. Quédanos a lima e o eneldo. Isto fora. Vale, a lima ímola dividir en dúas partes. Imos botar un poquinho de raladura da pel. Vale, neste caso vou botar o zume, porque non teño risco de que se cociñe. Depois de botar o zume, pois hai que ter moito cuidado, sobre todo cos tempos, porque o ácido iría cociñando o producto, vale? Entón, neste caso, sí que yo vou botar, porque non teño aquí problema, pero en caso de carnes ou peixes, sí que habría que ter cuidado, vale? Así un toqueciño. Vale, aceite. Así. Damos un meneo. Xa imos emplatar. Vamos a ver, esto un poquito, 4 voltiñas. Que de todo ahí bien distribuido. Y por arriba. Vale, los últimos toques. Que va a ser una escamilla de sal. Deixámola aquí por se acaso algún comensal que lle botar máis. Vamos a botar unhas poliñas de eneldo. A parte de corda e sabor. O eneldo é perfectamente sustituible por tomillo, por exemplo. Bons días. É que nos falta o queixinho. Un carpacho sen queixo non pode haber, non pode faltar. Entón eleximos un toque afumado, un tono, a madeira de bidueiro, sabes que este queixo San Simón está afumado con bidueiro. Entón nada, damos así unha pequena chuvia de queixo por enriba, chuvia autonal. Bueno, pois familias, aquí estamos o carpacho de Boletus. Carpacho moi outonal, como vos dixen, se frío non vos chama atención, damos un volta a volta, co mismo aliño, que era maravilloso. Agardamos vos na Adega das Caldas, cando queirades visitarnos con este plato, e outros moitos máis, vale? Graciñas. Diciembre es el mes de la Navidad y de los turrones, ¿verdad? Estamos con Nazaret Doval y estamos en el expositor dedicado a los turrones. Este año todo vino muchísimo antes, ¿no? Con el magosto ya. Ya con el magosto. Con las castañas viene el turrón. Está muy bien. Oye, ¿qué tipo de productos suelen traerse que son específicos de esta temporada, aparte del turrón? Bueno, polvorones, mazapanes, mucho hojaldre, trufas, bombones, que los tenemos todo el año, pero bueno,
este año siempre hay alguna edición especial o alguna cosita más. Después peladillas, orejones, pasas, son cosas que podemos encontrar en más épocas del año, pero que se concentran. Pero el turrón, por ejemplo, es únicamente en Navidad cuando se consume. Sí. Su época es la Navidad. Sí. Hasta pasar los Reyes y ya. Y veo que hay alguna novedad, por ejemplo, ahora que esto para los muy perezosos, ¿no? Que ya te lo traen cortado. Turrón cortado, hay bandejas ya combinadas con turrones, mazapanes, ya las peladillas y después los clásicos. Sí. Sobre todo pues, turrón de chocolate, que se vende mucho, después también tenemos los hojaldres. Y luego el turrón duro y el turrón blando. Efectivamente. Que son los típicos de... Sí. Bueno, hay también de yema, hay ya de tres chocolates. Cada vez hay más variedades, más sabores. Bueno, y además en esto es producto 100% nacional. Aquí no hay China. No. Nada de eso. Bueno, pues ya saben, estamos en la época del turrón y yo creo que es mejor incluso ya empezar a comprarlo porque si empezó tan pronto, llega un momento en el que incluso se llega a agotar a veces, ¿no? O vosotros siempre tenéis... A ver... Suchar, a lo mejor, o un turrón muy, muy concreto, puede llegar Reyes y quedarte sin él, claro. Porque la gente lo demanda mucho. Pero también está la magia del turrón ahí, ¿no? Que solo lo hay ahora y que se acaba. Sí. Si no, no nos gustaría tanto. Eso también es verdad. Bueno, pues muchas gracias. A ti. Estamos en Santo Andere, Rivadavia, en Casal de Armán, a las puertas del restaurante Sábrego, con Marco Varela, que es su jefe de cocina. ¿Por qué estamos aquí? Porque está preparando, bueno, ya empezó el día 1, la segunda edición de las jornadas de carne de buey gallego. Correcto. Y bueno, la primera fue un éxito, creo que se agotó enseguida. Sí, de hecho, pues teníamos planchado 3 semanas y al final ya se nos acabó la mercancía antes de las 3 semanas. Yeah. Entonces este año pues también decidimos coger un poquito más de cantidad de carne ya. Este año va desde el 1 de diciembre hasta el 23 de diciembre. Y, correcto. Y tenéis un buey que fue criado en Valga, por lo que me contabas, ¿no? Sí. Y además de raza gallega. Sí, rubia gallega. Rubia gallega. Nos vamos a la rubia gallega en este caso. ¿Y es un buey de cuánto peso? Pues tenemos un buey de 900 kilos. Y aparte, esta vez trajisteis refuerzos para evitar que pase lo mismo. Este año trajimos 2. Como el año pasado nos quedamos cortos con el tema del buey, pues trajimos 1,5. Entonces tenemos uno que en canal era 900 kilos y otro de 1.200 kilos en canal. Ah, no está mal, no está mal. Marco, yo el año pasado, por ejemplo, era un buey de Allariz, este año es un buey de Valga. ¿Hay algún motivo? O sea, ¿cómo hacéis para escoger? Porque me da la sensación de que la elección es fundamental, ¿no? A la hora de elegir. De marcar el decir, bueno, pues este es el animal que yo quiero. Hay dos partes muy importantes. Una de ellas es nuestro proveedor habitual, que es Vaca Premium, y ahí pues confiamos en él, trabajamos con él todo el año, y es, bueno, al fin y al cabo, pues es una persona que está rodeada de todo el año de este material, y que mejor que él sabrá un poco lo que queremos. Nosotros le transmitimos a él lo que buscamos, pues que al final buscamos un ejemplar gallego que sea criado y que sea nacido en Galicia, criado en Galicia y matado en Galicia, sí. En el matadero de Bandeira, en este caso, que buscamos. Y a partir de ahí, pues él nos selecciona un poco lo que hay, nos dice dónde son y a partir de ahí decimos, bueno, pues este año tiramos por Valga, el año pasado fue de Alimia y ahí buscamos un poquillo. Marco, una de las cosas que a mí me gusta de tu trabajo es que no haces sota, caballo y rey. Es decir, tú el buey lo aprovechas todo, absolutamente todo. Y tienes una carta en la que se preparan, tienes muchísimas elaboraciones. Porque normalmente, antes cuando se hablaba del buey era el solomillo y el chuletón. Cuéntanos qué tienes previsto. Sí, nosotros lo que intentamos, porque al fin y al cabo es un producto muy, muy caro, muy exclusivo, sí. Entonces lo que intentamos buscar es un poco la rentabilidad también de ese producto, porque si no, claro. Si solo hacemos chuletones y entre cosas, al final no es rentable, hay que venderlo a un precio desorbitado. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos pues, hacer varias elaboraciones, sobre todo con las diferentes texturas del buey, ¿no? Hay carnes que nos piden largas cocciones, ¿no? Como puede ser un jarrete, un rabo, como puede ser una carrillera, pues ahí buscamos platos de guiso, son los hay que guisar y después le damos una vueltilla. Por ejemplo, el rabo lo guisamos, lo estofamos tradicional, después lo desmigamos y después ya le damos una vueltilla. Nosotros lo prensamos, lo presentamos redondito, como si fuera el rabo, pero sin hueso. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Intentamos buscar un poco esas cositas con todas las partes. Después, con la pierna la picamos toda, hacemos una farsa,
con la carne y ahí hacemos, pues hacemos unas albóndigas, hacemos unas mini burgers, hacemos una lasaña, buscamos un poco esas elaboraciones totalmente diferentes. Esto además va a permitir que los precios sean asequibles, que la gente pueda probar carne de buey de altísima calidad a unos precios razonables, ¿no? Pues mira, tenemos aquí la carta, tenemos platos desde 12 euros hasta el chuletón, que puede ser de los más caros, a 120 euros el kilo, evidentemente. Claro. Entonces depende ya los kilos que quieras, pues si quieres menos o más, sale a un precio o a otro, ¿no? Pero ahí es muy complicado, de hecho, para nosotros es un esfuerzo ponerlo a estos precios ya, porque es muy complicado conseguir este producto, esta calidad de producto, a precios competitivos. O sea, esto, al final estas piezas se van todas para Madrid, Barcelona. Para nosotros conseguir una pieza aquí de estas, nos están haciendo un poco el favor ya, en el matadero de Bandeira nos hace un poco el favor de dejárnoslo aquí y a un precio un poco contenido, porque si no es imposible. Este año además habéis aprovechado y lo habéis organizado para este último mes, para el mes de diciembre, que es un mes además que tiene mucha actividad. Sí, buscamos un poco también jugar un poco las típicas cenas de empresa pequeñitas, que la gente le apetece venir con su cuadrilla de amigos y vamos a tomarnos un chuletón, vamos a tomarnos una... Y buscamos tampoco el aliciente ese, ¿no? Creo que es bueno en la Navidad, pues siempre para estas cenitas y estas cosillas, ¿no? Y hay que hacer reserva, ¿tú qué recomiendas? Porque, bueno, Sábrego siempre tenéis muchísima gente. Nosotros, de cara al fin de semana, siempre, evidentemente, nosotros el fin de semana estamos completos prácticamente todos los fines de semana del año, y sí que es súper recomendable hacer reservas, si no, es probable que llegues aquí y no tengas nada que comer. Después, de cara a la semana, pues suele haber sitio, pero siempre recomendamos que haya reserva, por si acaso hay algún evento por la semana, alguna cosilla, pues que no vaya a estar el sitio completo o algo por el estilo. Claro, ¿no? Y como nuestro programa también se ve en Vigo, en Ocarballiño, bueno, se ven otras televisiones, además de en Telemiño, pueden venir a dormir y hacer la degustación. O sea, aquí tenemos en Casal de Armán digamos que el producto completo. Gastronomía, enoturismo y un hotel. Pues sí, en caso de ser de noche, además, un viernes noche, un sábado noche, que mejor que dormir aquí ya en la casa, claro, en el entorno este, poder disfrutar del amanecer aquí y al mismo tiempo del vino de la bodega. Nosotros acompañamos una carta de vinos, en la cual hay una presencia muy importante de todos los vinos que hay en esta bodega, en Casal de Armán, y después la acompañamos con vinos del Ribeiro y otros vinos que trajimos internacionales y nacionales, un poco que consideramos que están a la altura, pues, de una carne de esta calidad, ¿no? También. O sea que si quieren venir a cenar y luego no quieren conducir porque quieren beber, hombre, estamos en una bodega donde hay unos vinos magníficos, entonces se pueden quedar a dormir, que es la ventaja que tiene. Muchas gracias, Marco. Bueno, después de ver esos platos tan magníficos de buey que nos preparó Marco, nos vamos allá al fondo. Allí está BEADE y allí está la cooperativa Terra do Castelo. Su enólogo, César Alonso, nos va a hablar de cómo es la elaboración de este tostado que comienza su andadura comercial pues ahora mismo, en esta misma semana. Digamos que empezó a súa producción no 2009, xa de feito xa continuou a anterior persona que estaba aquí, Iván, cando o enólogo anterior que estaba aquí, e eu continuei o seu proceso, ¿no? Entonces é unha mezcla de tres colleitas, MVC, mezcla de tres colleitas de tres añadas, digamos, que se procesan por separado e que tens que secar as uvas en un secadero natural donde se pacifica a uva durante tres meses mínimo, y a continuación, una vez pacificada, se prensa y de ahí se saca o mosto muy concentrado en azúcares para hacer este producto, o tostado Terra do Castelo, un producto pues exclusivo. En este momento tenemos añada 2009, 2010 y 2011, hay tres colletas metidas. Bueno, son colletas de elaboración moi pequenas porque, bueno, non temos a posibilidade porque realmente é moi costoso, simplemente sale 40% de cada kilo pacificado, de cada kilo pacificado. É un mosto moi denso, moi dulce, ten un aire, digamos, falando, bueno, me atrevo a decir, cos tocai. Música.
And I found a girl in a Tuscaloosa bar. She cleaned me out and she hit it on the side. Well, I tried to kill the pain, I bought some. Y el nuevo presidente de la cooperativa, Ramón Álvarez Bueno, nos explica pues, cómo va a ser la comercialización de este tan preciado y tan escaso tostado del Ribeiro. Cando eu entrei de presidente falando co exgerente que tiñamos unha adega, topeime con estas 550 botellas de tostado que levaban xa moitos anos embotelladas e que había que sacar ao mercado porque é un produto exquisito e realmente tamén era unha aposta máis pola bodega. Costou no traballo sacalo porque non nos dábamos posto de acuerdo co etiquetado, caixas e demais. E xa, ora, este verau decidimos xa as etiquetas da caixa que tiñamos e sacámolo agora estes días para súa venda en toda Galicia e, bueno, parte de España. Temos distribuidores por toda Galicia e parte de España, eles serán encargados de distribuílo, tamén na página web daqui da bodega, www.terradocastelo.com, pois poden facer os seus pedidos. É un produto un pouco caro porque xa ben como dixo o meu compañeiro enólogo César Alonso, leva moito traballo e demais, entonces pois rondará entre os 40 e 50 euros a botella de 35 centilitros. É unha edición limitada de 550 botellas numeradas unha por unha e ao terminarse pois tendrán continuidade das añadas seguintes que temos hasta 2016, porque logo debido ás condicións climatolóxicas pois a uva non estaba en condicións de recoller para facer tostado. Pues así hemos llegado al final de nuestro programa por hoy. Disfruten de esta semana, una semana además que es cortita, porque quienes puedan tendrán puente y si no, hay un festivo de por medio. Volveremos cuando pase y eso será el próximo martes. Y lo haremos como siempre, con más cosas de comer y alguna que otra de beber. Hasta entonces.